Nani y Leisa nos sirvieron mucho como pareja. Como pareja traíamos muchísimos problemas ya de años, en cuestión de comunicación, en cuestión de cómo nos llevábamos, de hartazgo, de mentiras, de celos, de muchísimas cosas. Entonces empezamos estos procesos a vivirlos de una manera individual y después como pareja. Y finalmente, por azares del destino, nos reencontramos. O sea, algo que pensábamos que ya teníamos terminado, pues yo creo que pasó todo lo contrario, porque entendimos el amor desde una forma de libertad. Entender que es como pareja lo que estamos dispuestos a dar y lo que realmente no somos. Entonces, nos entendimos de esa manera y bueno, realmente nos llevamos y nos amamos de una manera consciente. Conocimos la meditación, que también es una forma hermosísima, en forma individual y como pareja. Estos procesos fueron ese parteaguas que viene a definir muchas cosas. Viene a reinventarnos como pareja y viene a conocernos desde otra óptica, ¿no? Y sucede que cuando nos reencontramos, pues muchas cosas empiezan a fluir y empiezan a renacer y te empiezas a dar cuenta lo magnífico que es Erika, ¿no? Que nuestro matrimonio toma un giro totalmente diferente. Y que además de todo, nos vino a redefinir como persona, como matrimonio, y a recordarnos que tenemos que amarnos el día a día. El día de hoy la amo, el día de hoy me acepta, y sin preguntarnos qué va a pasar mañana y sin preguntarnos qué sucedió el día de ayer. Entonces, pues definitivamente es un proceso que marcó nuestras vidas para bien y que por supuesto lo recomendamos. ¡Vívanlo!